qué regresó? Por mí. Lo que pasó entre nosotras solo fue una travesura, nada más. ¿Era una travesura a la muerte? Ella era como un lobo que olía mi miedo y eso le excitaba. Ella no me amaba, solo era una obsesión a mi miedo. ¿Tu hermana estudia arquitectura? No, te vas a ser arquitecta. Estudia letras y eso quién sabe cómo para qué. Ya sabes hablar, pero se la vive en el desmadre. ¡Franco! ¿Tu hermana es Joana Palacios? ¿La conoces? Hermanito, ¿cómo estás? Oye, qué milagro, no esperaba verte. Sí, ya nos conocíamos del liceo. Ella estaba en prepa y yo en secundaria. Se ve que le estás dando ahora tu tesis, hermanita. Sí, así es. Oye, y o sea que ella es la chava que te superlate. No, bueno. ¿Y tú? Con tantos hombres en el mundo, ¿qué le viste a ese güey? ¿Por qué no te calmas y mejor sigues estudiando en tu tesis, hermanita? Ya, cálmate, tú, cálmate. Te vemos en la café, ¿no? No, espérenme, me voy con ustedes mejor. Ahí me defiendes, ¿no, Almendrita? ¿Almendrita? Es un apodo que me decían en la escuela. Pero así que yo soy la chava que te super late. ¿Por qué no me lo habías dicho? Es que no quería que se te subiera. Así que mi hermano es tu amor. No sabía que la relación fuera tan avanzada. ¿Qué quieres, Joana? Nada. Solo quería saludarte. ¿Le has dicho algo a tu hermano? Que la cosa va en serio. Pues claro que sí. No me extrañaste. Sí, te extraño. Dame tu mano. Quiero que me recuerdes estos 3 años que no voy a estar. Si me recuerdo. ¿La extrañaste? Mucho. Se fue casi 3 años. Pero ella regresó para resolver asuntos legales, ¿o tú piensas que...? Por mí. Ella regresó por mí. ¿Por qué? Quiero entender. ¿Por qué si la querías tanto? ¿Por qué lo hiciste? Lo de ella era solo el disfrute. El placer. Lo mío... no sé. Creo que me daba miedo. El amor a veces da miedo. Y en ocasiones puede convertirse en odio. Es un mecanismo de defensa. Yo nunca lo odié. ¿Alguna vez te amenazó? Todo el tiempo me amenazaba. Con su mirada. Con su caricia. Con su aliento. Se fue 3 años y luego, ¿qué sucedió?
¿Quién? Amor de tu vida. ¿Dónde? Oye, ¿tus llaves? Seguro las perdiste, ¿verdad? No está padre saber que están en manos de quién sabe quién. Yo nunca pierdo nada. Es que Joana... ¿Joana qué? Acaba de regresar a Europa y le ofrecí quedarse aquí unos días. Hace rato vino a dejar sus maletas. Dijo que viene a estudiar otra maestría. ¿No te la topaste? No, no la he visto. Oye, ¿sí crees que haya regresado para hacer otra maestría? No, seguro vino por una chava. Mi amor, ¿por qué te enojas? ¿Y tu interés sentimental dónde estaba? ¿Usted quiere saber sobre mis sentimientos? La verdad no tengo idea en dónde están. ¿Y Joana? No sé. ¿Y Franco? No sé. Entonces, ¿qué sí sabes, Eliana? Allá adentro tengo un cadáver. Era lógico que se iba a complicar esta situación. Franco, tu esposo. Joana, tu cuñada. ¿Qué sí sabes? Tener el cuerpo desnudo de Franco junto al mío era algo lindo. Pero tener el de Joana era fuera de este mundo. Tengo entendido que nunca te relacionaste con otra mujer. No. Joana era... Hola. Eliana. Lo amor. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto verte. No, qué gusto verte a ti. Pero mírate, estás guapísima. Se ve que mi hermano te cuida. Sí. Y yo a él. Ya te. ¿Quieren una copa de vino? Sí, yo sí. Te acompaño. Vente. Huyas de mí. Tenía que dejar de huir y enfrentar mis miedos para que no me lastimara. ¿Huir de lo que estaba sintiendo? ¿Elegir entre Franco y su hermana? ¿Los amabas a los dos? No. A él nunca lo amé. La verdad es que regresé porque tengo algo pendiente aquí. Sí, pero es cuestión de que vayas con el notario y firmes. Él ya sabe qué hacer. Ya sé, hermanito, ya. Imagino que tú te hiciste cargo de todo mi ausencia, pero no, además de esa firma, tengo algo más que resolver. Jorge, ¿cómo estás? Precisamente estábamos hablando de ti. Fíjate que mi hermana acaba de regresar de Europa y queríamos verte lo antes posible. Ajá. Ok. La firma. Perdón, no te la he mandado. Te la mando enseguida. No me cargo. Está bien. ¿No te has terminado tu copa? Es que no la quiero. ¿Y a mí? A ti que yo no. ¿Ya no me quieres? Sí. Claro que te quiero, somos amigas. No. No, Eliana. No estoy hablando de amistad. No pude soportar estar lejos de ti todo este tiempo. No sé qué me pasa contigo, pero volver a verte. Siempre te he tenido miedo. Siempre has intentado confundirme, pero esta vez va a ser diferente. No creo que sea buena idea que te quedes a vivir con nosotros. Pues me lo podías haber dicho antes, ¿no crees? Pero no te preocupes. Vamos a vivir como la hermosa familia que somos. No nos saquemos los ojos. Ya hablé con el notario. Sí. Vamos a ver mañana en la mañana. Qué bien, hermanito. Qué bien. Será como tú lo digas. Al fin... Tú eres el hombre de la casa.
en lugar de desaparecer y no volverlos a ver, me aferré a Franco. Fue un error, tras otro error, tras otro error. ¿Nunca sospechó de ustedes? No. Él confiaba en mí y en su hermana. Tú no quieres vivir aquí. Ni siquiera te gusta esta casa. Nunca te ha gustado. ¿Qué pasa? ¿Ahorita te molesta que vivamos aquí los tres juntos? Ay, Almendrita, ya deja de engañarte, por favor. Mira, yo lo único que sé es que Franco y yo necesitamos nuestro espacio. ¡Eso es todo! Sí, mi hermano es un buen hombre. Sí, y yo soy una buena mujer. Y hacemos una bonita pareja y no voy a dejar que tú me arruines esto. Sí, tú eres una muy buena mujer. Eso me queda claro. Pero, ¿no crees que le escondes demasiadas cosas a tu marido? ¿Qué pasa? ¿Ahorita te molesta que te digan tus cosas a la cara? ¿No me acabas de decir que le oculto muchas cosas a Franco? Pues precisamente por eso, quiero que esto se termine ya. Mientras él no se entere, no pasa nada. De eso se trata. Me disfruto los tres. O sea, cínica. Ni tú, cobarde. Eliana. Tú también me deseas. Así que ya deja de engañarte y hacerte daño. ¿Y después qué? Después ya veremos. Estamos nunca. Nunca pedí esto. Ya deja de pensar y déjate llevar. Te odio. Solo quería estar con ella y al mismo tiempo la quería tener lejos. Estaba volviendo loca. Esto no es un burdel, Joana. No puedo creer que hayas traído a una de tus prostitutas. Me das asco. Y tú me fascinas. Ya cálmate, ¿no? No hagas tanto drama. ¿Qué te pasa? ¿Te molesta que yo pueda ser libre y tú no? ¿O te molesta que busque con otra lo que tú te niegas a darme? No, espérate, espérame. Perdóname. Perdóname, no quiero estar mal contigo, Almendrita. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué es exactamente lo que te estoy haciendo? Nada. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Se te insinuó? ¿Por qué no sabemos que es gay? A ver, ¿eso qué tiene que ver? Nada, es que mira cómo me dices las cosas y malinterpreté. Además, esto es temporal. Quiero que se vaya. Eliana, tú no eres así, ¿qué te pasa? ¡Pues ya no sé cómo soy! Entiendo que estés incómoda con la situación, pero ponte en mi lugar. Son las dos mujeres más importantes de mi vida. ¿Entiende? Lo intenté. Te juro por Dios que lo intenté, pero ya somos demasiados en esta casa.
Yo sé que tal vez te sientes entre la espalda y la pared, pero yo espero que tú entiendas que dos mujeres no pueden vivir juntas. Eliana, no te vayas. Eliana. Eliana, por favor. Feliz está mi esposa. ¿Te la estás insinuando? Los problemas con tu esposa los arreglas tú con ella. ¡Eliana, mi amor! Tenía que hacerlo. Quería sentirme libre, pero me seguía atormentando. Eliana, dime qué hiciste. La cité. La cité para amarla y la hice mía. Hola. Hola. Wow. Qué sorpresa, no esperaba tanto. ¿Sabes qué? No, olvídalo. No, esto es una tontería. ¿Cómo que lo olvidé? A ver, Eliana, espérate. ¡Espérate! Dime qué te pasa, qué carajos te pasa, ¿qué quieres? Te quiero a ti. ¡Quiero estar contigo! ¡Quiero estar contigo y voy a mandar al carajo a Franco y a todo! ¡No! ¡Ya cállate! ¡No digo más tonterías! O sea, tú vas a volver con mi hermano y nosotras vamos a jugar el juego que tanto te gusta. ¿A qué vamos a jugar? ¿Qué? ¿A qué? Marcela, muchas ganas de ponerte este rojo piruja, ¿eh? ¿Piruja? Es una florecita de azalea. Sí, pero de azalea piruja. Oye, ¿dónde está el negro, eh? Quiero que me traiga unos cigarros. Ay, Marcela, deja de pedirle tu vicio al negro. ¿No ves que se la pasa con los vagos del estanquillo? Sí, de por sí. Se la vive todo el día Pacheco. Oye, ¿te gustas de la esquina? Tiene lo suyo, ¿no? El otro día me invitó una chela. ¿No manches tan rápido, pinche Marcela? Ya ves.
Buenos días. ¿Y esa cara? Me corrieron. ¿Tan temprano? ¿Peleaste con Juan Antonio? Me corrieron del trabajo. ¿Y por qué? Pues porque la enfermera del doctor puede contestar las llamadas en el consultorio. ¿Y ahora qué? ¿No tienes un cafecito? No, mamá. Miren, me da mucha pena, pero ¿no tendrán lo de la renta? No, Concha, nosotras pues no hemos podido conseguir nada. Pues si por eso Lorena está viendo lo de los rayos y el tinte, pues para ver si por ahí. Pues al negro nadie le da trabajo. Es que ya no sé qué hacer con ustedes. Ya no sé cómo ayudarlas. Y ahora sin trabajo menos. Ustedes conocen a Juan Antonio cómo es. Cuando se trata de dinero desconoce a su propia familia. Ya ni la friegan, ¿eh? Concha, aquí la única que eres su familia eres tú. ¿Nosotras qué? Tú eres su mujer. Yo solamente soy un mueble más para él. Se me pone mal. Ya, tranquilo, Orduña. Así es esto. Agua que no has de beber, déjala correr. Ya no seas maricón. Yo te aviso de la siguiente. Ay, cuñado, mañana reponemos. Pues ya veremos. Perro de mierda. Maldita suerte la mía, carajo. ¿Y tú qué haces aquí? Digo, a esta hora. ¿Qué te vas a llevar ahora? Ya no hay vajilla, ya no hay cuadros. ¿Cuánto perdiste? Mira, princesita. Cuando te juntaste conmigo sabías que me gustaba el juego, ¿no? Y pues en esto se gana o se pierde. Sí, claro. Pero por lo visto a ti no te ha tocado ganar. ¿Y a ti qué te importa lo que gane o pierda, eh? Dime qué estás apostando, Juan Antonio. En peleas de perros. ¿Cómo ves? Eres un enfermo. Enfermo tu hermano. Que apostó por un perro maricón que no aguantó ni dos mordidas. ¿O sea que te estás llevando al negro a tus asquerosas peleas de perros? Sí. Y ya tiene el cerebro jodido de tanta droga que se mete, ¿eh? Oye, ese candelabro es mío. Me lo regaló mi mamá. Ah, pues dale gracias a tu mamacita en parte, ¿no? Y a tus hermanas. A ver, ¿y mis hermanas qué tienen que ver con todo esto? Ay, sí, me pagaron los 3 pesos que les cobro de renta. Par de mantenidas. Si no crees que no me doy cuenta que tú las ayudas de tu sueldo, ¿eh? Pues si así fue, eso ya no va a suceder. Me corrieron. ¿Del trabajo? ¿Y cómo le vas a hacer ahora? ¿Cómo le voy a hacer con qué? Pues con tus gastos, digo. Pero si la ferretería tú la perdiste. La ferretería la vendí porque no dejaba nada. La ferretería la perdiste como lo has perdido todo. ¿Por qué no te miras en un espejo? ¡Eres un maldito vicioso! ¡Cállate! A ver, esta casa es mía. Y todo lo que hay dentro, Conchita. Te voy a apostar a ti. Capaz si te pierdo. Te voy a apostar a ti, Conchita. Oye, ¿entonces qué? ¿Nos damos con chorizo? Ay, me da igual. Ahí viene aquella y viene bien enchilada. Ay, ¿otra vez? ¡Hola, tú! ¿Dónde está el negro? Pues estaba dormido. Estuvo trabajando toda la noche. ¡Mira, que viene! ¡Que los pelas de perros, imbécil! ¿Eh? ¡Diles dónde estabas anoche! Pues cargando cajas. ¡No seas mentiroso! ¡Usted fue a las apuestas de perros con Juan Antonio! ¡Di la verdad, imbécil! ¿Pues él me lo pidió? ¿Sí? ¿Y ganaste mucho dinero, imbécil? ¿Eh? ¿Ganaste mucho dinero? Uh-huh. ¿Eh? Juan Antonio le paga al negro con marihuana. ¡No, no mames! ¡Ya, ¡Ya, lo estaba haciendo! Se llevó los candelabros. ¿Los de mi mamá? ¿Qué le pasa? La verdad, ya lo voy a dejar. Concha, ¿cómo crees? No digas tonterías. Has invertido mucho tiempo en él. Tienes que echarle cabeza.
Ay, pues si ya le eché cabeza. ¿Por qué creen que les estoy diciendo que lo voy a dejar? El que te va a dejar en la calle es él. Ustedes no están casados. Ay, pero con todo lo que le he aguantado, por ley me corresponde lo mismo que si fuera su esposa. Bueno, pues sí, déjalo, pero nos quedamos con la casa. Marcela. Juan Antonio, por no pagar las escrituras y el predial, nunca hizo las escrituras de la casa. ¿Y eso qué? Es que la casa está a nombre de su mamá y no de él. Ay, su mamá ya está muerta. Marcela. Concha tiene mucha razón, ¿eh? Lo que tienes de bonita, lo tienes de pendeja. Ay, a ver, a ver. Últimamente a mí la casa ni me importa. Por mí que se la quede. Concha, no digas eso. La casa es algo que nos interesa a todas. Tiene que haber una forma de que tú no salgas perdiendo. Porque igual un día de estos si te lo matan. ¿No te acuerdas de otra vez cómo se puso Malpica? ¿Que no le pagó? Yo no sé cómo no lo han matado a ese desgraciado. Encontramos boletas de apuestas, del hipódromo, quinielas. Al parecer era un asiduo al juego. Un ludópata. Ok. Teniente Trejo, por favor hágame un retrato hablado del occiso y revise en sistema si hay alguna denuncia por desaparición relacionadas con las características del cadáver. Yo iré a revisar la zona en busca de testigos. Yo creo que todo esto fue un ajuste de cuentas entre apostadores y... pues se la cobraron. ¡Concha! ¡Concha! ¡Conchita! ¡Concha! ¿Qué quieres? ¿Estabas de chismosa con tus hermanas o te hicieron enojar, mi amor? No. Pues avísale a tu jeta, ¿eh? Que la traes de tres pisos. Ya, 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 ya. Ya, mi amor, ya, ya, ya. Cálmate. Mira, mejor ve lo que te traje, ¿eh? ¿Qué tal? Si te dije que las apuestas sí dejaban, mi amor. ¿Hiciste de comer? Ay, no, lo que pasa es que apenas voy a... No, 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 mejor, mi amor, mejor. Porque esta noche vamos a ir a cenar. ¿Qué tal? ¿Qué quiere comer, eh? ¿Qué quiere comer, mi reina? ¿Sabes qué es lo que quiero? Lo que quiero es que metamos ese dinero al banco. O sea, yo no digo que no apuestes, Juan, pero solamente acuérdate que me quedé sin trabajo. Pues es que eso no te lo puedo prometer, mi amor. ¿Por qué no? Pues porque llegaste en otras cositas. ¡Tachán! ¿Qué tal? ¿Te gustan? Ay, sí. Ay, Juan, gracias. Hace mucho que no me regalabas algo. Vete a probar, mi amor. En lo que contesto la llamada, ¿va? ¿Qué onda, Malpica? Ahorita... Ay, 10,000 pesos la entrada. ¿Sabes qué? Si le entro. Ahora puedes salirte, te veo. No me lo vas a creer, Concha. No me lo vas a creer. 7-1 pagaba el animal. 7-1. Faltaban 20 metros y se tropieza. Iba ganando, Concha. Si esto no es mala suerte, entonces no sé qué es. Pa' acabarla, Malpica. Me hace apostar los 20,000 pesos que ayer le gané en las pinches cartas. ¿Me estás escuchando o no? No. Mañana me voy de la casa. ¿Puedo pasar, doctora? Trejo, ¿averiguaste algo? Fue asesinado con extrema violencia. Se utilizaron
diferentes armas. ¿Estás insinuando que fue más de uno quien lo mató? Así es, pues tiene heridas simultáneas. Me volviste a ganar, hija de la chingada. Güey, tú siempre pierdes. A ver, ¿qué le dijiste a Concha, eh? No te hagas. Si me explicas. Ay, dice que se vaya de la casa, que me va a dejar. Está loca. Ay, sí, déjala. A ver, loco pendeja me da lo mismo. Pero si ella no se da cuenta de lo que tiene conmigo, ustedes sí deberían, ¿eh? Porque en esta casa yo soy el que... ¿Estás cantando la casa o qué? A ver, esta casa es mía y yo te canto lo que se me dé la gana. Si Concha se va, ustedes se van detrás de ella. ¿Queda claro o no? Clarísimo. ¿Quieres jugar? No, ya perdí mucho hoy. Hay tantas cosas que se pueden apostar. ¿Qué onda, cuñado? ¿Listo para esta noche? Guau, guau. Vete a la mierda. ¿Y ahora? ¿Quieres cenar? Negro. Bueno, Antonio tiene razón. ¿Por qué no te vas a la mierda? Uy. Doctora, de las huellas encontradas solo existe el registro de una sola persona. Jorge López Garrido, alias El Negro. Al parecer se trata de un ajuste de cuentas. Tráiganlo de inmediato para interrogarlo. Trejo está terminando de interrogar a un tal Malpica que dice conocer a Luxis. ¿Trabajar? Sí, doctora. Yo la mato. La matamos. No le importa dejarnos en la calle. Y todavía viene aquí el imbécil a decirnos que estamos derrimadas. Y están derrimadas. Pero veo que hasta ahorita no les ha importado mucho, ¿verdad? No, bueno. Bravo. Ya vi que están siguiendo muy bien el ejemplo de Juan Antonio. No, pues sí. Estamos jodidas. Mira, hermana, yo sé que... Ya, por favor. Aquí todas tenemos un techo. ¡Pero me estoy ahogando, Lorena! ¡O sea, tienes que ceder tantito! ¡Mira quién habla! La que mandó a la fregada a su güey sin ni siquiera avisarle. ¡Es diferente! ¡Este güey me pegaba todos los días! ¡Era de vida o muerte! ¡Y lo mío, de qué se trata! ¡Si me estoy muriendo, carajo! ¡Me estoy muriendo aquí adentro! ¿Jugamos? Dale. Dígame, entonces, ¿conoce usted a este sujeto? Sí, Juanito Orduña. Lo conocí de hace un tiempo. Cuando él iba a jugar, normalmente llevaba mucho dinero. Lo único que le puedo decir es que él apostaba mucho con Jacinto Santa Cruz. Santa Cruz. Así es. Creo que tenía algún problema con la vieja de Orduña. ¿Entonces el señor Orduña no vivía solo? No, tenía una vieja buenísima. Sí. Teniente Trejo, perdón por la interrupción. Ya trajimos al individuo y no solo a él, también a toda su familia. Ok, enseguida voy. Gracias. Dices que no lo mataste. No. ¿Y si no fuiste tú, quién fue? Pues no sé. Yo solo me encargué de tirarlo al río. ¿Y dónde lo encontraron? En la orilla de un río. Pero díganme una cosa, señorita. Después de que su cuñado desapareció por 24 horas, ¿por qué nadie hizo una denuncia? Pues porque así era él. Se desaparecía por semanas y no nos decía nada. Luego regresaba como si nada. La única que lo aguantaba era mi hermana. ¿Lo aguantaba? Sí, es que él siempre la humillaba. Un día hasta la apostó. ¡Ábrame! ¡Ábrame! ¿Qué pasó, Concha? ¡Me apostó! ¿Qué? ¡Me apostó a mí! ¡Su pinche madre, ahora sí! Ay, ¡no, Lorena, espérate! ¡Tranquilízate! ¡Es que estoy en el corno! Perdóname, Concha, es que... yo te pedí que lo aguantaras. Ayer ganó 20 mil pesos y ayer mismo los perdió. Es que si sigue así, lo vamos a perder todo. Lorena tiene razón, tenemos que hacer algo. ¿Qué pretenden? Salvarnos, Concha. Mira, encontramos las escrituras de la casa y están a su nombre.
Todo este tiempo nos ha mentido. Ay, de todas maneras no podemos hacer nada. ¿Cómo no, Concha? Tú eres su mujer. Si algo le llegara a pasar, tú te quedarías con todo. El cuerpo tiene múltiples heridas. ¿Quién hizo todas esas heridas? Pues ya le dije, nosotros no sabemos nada. Él se desapareció por varios días. Nunca nos dijo con quién iba ni a dónde. Usted sí sabe y mucho. Aquí consta que las huellas que se encontraron en el cadáver son de todas ustedes. Es que usted no entiende. Él nos provocó, nos quería dejar en la calle a todas. No tuvimos ninguna opción. Lo teníamos que hacer. ¿Y? Se le ocurrió a Lorena. Ella sabía que yo le gustaba a Juan Antonio. Y decidimos hacer una fiesta. ¡Salud! ¡Salud, cuñado! Hay que ponernos a jugar, ¿no? A ver, pues, a ver. Te apuesto mi suéter a que no quieres bailar conmigo. ¿Quieres bailar, cuñado? No, no quiero bailar contigo. No, ¿por qué? Ay, están muy aburridos. Te apuesto mi blusa a que no quieres bailar conmigo. ¿Ya quieres bailar? No. ¡Ay, no! ¡Ay, qué feo! Pues hay que apostar más fuerte. A ver, pues venga. A ver, sube acá. Tu anillo. Y me quito la pala. ¡Dáselo, cuñado! ¡Ándele! ¡Uy! ¡Miren! ¡Tengo un anillo nuevo! Ya. No, cuñadito. Las deudas son de honor. Pues si las deudas son de honor. Mi cadena, si tú te desvistes. ¡Ay, sí, desvístete, Lore! Se me da la cadena, ¿eh? Mira. Si me desvestí. Qué bonita, cuñadito. Pero hay que subir la apuesta, ¿no? Ay, sí, ya. ¿Qué prenda pones? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Pues sí, pero si tú también. Ok. ¿Pero qué apuestas? La casa. A él le gustaba mucho el juego. Se la pasaba apostando todo el tiempo. Y pues, usted sabe, ¿no? Que cuando la gente está metida en esos vicios y no puedes pagar, pues, te matan. Entonces, ¿no le extraña que esto hubiera pasado? No. La verdad, no. Una se acostumbra a que su marido llegue borracho todo el tiempo. Inclusive hasta se desaparecía por semanas. Llega volviendo a piruja, drogado. O a veces hasta lleno de sangre, por las peleas de perros, de gallos. Así que, pues a mí no me sorprende que lo hayan encontrado en el río con un fuerte golpe en la cabeza y lleno de apuñaladas. No sé qué me sorprende más. El que haya aguantado tanto tiempo con un hombre que ni siquiera era su esposo. O que supiera con tanto detalle cómo fue asesinado el señor. Señora Garrido, tenemos pruebas de que usted y sus hermanas participaban en el asesinato del señor Doña. La casa. Va, la casa. Y ahora me va a decir que lo hicieron en defensa propia. Después de lo que hicimos, yo creo que puedo decir lo que quiera, ¿no? Ay, por fin.
saben, perras, que buen apostador como soy yo, un apostador que siempre paga, se le da una segunda oportunidad. Ustedes querían la casa, ¿no? Pues ya la tienen. Pero me tienen que dar la revancha. La oportunidad de recuperarla, ¿o no? Si yo me muero, ustedes se quedan con la casa. Pero si alguna de ustedes se mueren, las otras dos se joden y la casa vuelve a ser mía. Y aunque ustedes son unas perras, unos buitres, yo soy todo un caballero. Y voy a empezar yo primero. ¡Oh! Ahora tú vas, Marcelita. Vente. ¡Eh, bebé! ¡Que venga, cabrona! ¡Híncate! ¡Híncate! Por favor. ¡Híncate! Ahora vas tú, cuñadita. Vente para acá, mi reina. Como chingada. ¡Ándale, vete para acá! Espaldas, pendeja, espaldas. Ahora vas tú, mi reina. Mi Solo quedaba usted. Odio apostar. Pero pues él apostó mi vida y terminó perdiendo la suya. Hola, Gabriela. Hola, Pepe. ¿Está mi mamá? No, no están. Ah, vine porque pensé que estará con Tere. No, no están, pero ¿gustas pasar a esperarlas? Sí, gracias. Thank you.
¿Quieres algo de tomar? Sí, por favor. ¿Quieres un refresco? No, prefiero un café. Solo hay soluble. ¿Está bien? Oye, ¿lo tomas con crema? Sí, por favor. Te pido un favor, ¿me pasas la crema que está ahí en la alacena, por favor? Sí, claro. Ay, me cayó algo en el ojo. ¿Estás bien? A ver. ¿Lo tomas con azúcar? Sí, por favor. Aquí tienes. Oye, ¿conoces el Towers que está por mi escuela? Sí, ¿por qué? Porque ahí venden café de verdad. Y no sé, me estaba preguntando si tal vez quería que nos viéramos mañana a las 6. Mi amor, ¿ya llegué? Han de ser Tere y tu mamá. ¿Gabriela? Ah. Hola, ¿no está mi mamá contigo? No, fue al centro a comprar unas telas. Ya debe estar en tu casa. Ah, bueno, entonces ya me voy. Gracias por el café, estuvo muy rico. Adiós, Tere. Te acompaño. Qué raro. ¿Qué es raro? El arma que usaron. Aranda, lo sorprendente es la sangre fría para usar este elemento. Gracias. ¿Y la señora Lourdes? ¿Cuándo regresa? Mañana. ¿Y no te hace falta aquí? Pues sí, pero me las arreglo. Solo somos tú y yo. No hay mucho que hacer. ¿Me puedes pasar? Está raro lo de Gabriela, ¿no? ¿Por? Ella sabía que no me iba a ver con su mamá. Está raro, ¿no? ¿Cómo te fue en la mercería? ¿Vendiste algo? ¿Algún estambrito o algo? Tuve 200, pero no vendí gran cosa. ¿Ni un estambrito? No, ni un estambrito. Pues si sigue así, vamos a tener... ¡No! Dale tiempo. Pues sí, Tere, pero estoy pagando la casa, la renta de la mercería, la enfermera de tu mamá. Parezco burro de carga. Y para colmo, tú no me apoyas para nada. No es que te esté cobrando, pero... Olvídalo. Ya sabes que te agradezco lo de mi mamá. Lo de la mercería es un negocio. Y como cualquier negocio necesita inversión. Además, no lo hiciste por negocio. Lo hiciste para que me distrajera. Pues sí, pero para que te distrajeras dando clases, recibiendo a clientes, haciendo manualidades. Mira, qué sé yo. Ya no me importa el hobby que escojas. Mientras no me cueste... Mejor. Con permiso. Oye, ¿no has visto mi camisa gris? ¿La de cuadritos en el cuello? Sí. ¿Te la vas a llevar al trabajo? ¿Qué importa si me la llevo o no? ¿Dónde está?
Hoy es cumpleaños de Valencia. Quedamos de ir a festejarlo. ¿Y a dónde van a ir? No sé. Le gusta mucho un bar que se llama El Bariloche. ¿Vas a regresar a cenar? No, no creo. Mejor no me esperes. ¿Pensé que ya no ibas a venir? ¿Te gusta el lugar? Sí, sí, a veces vengo saliendo del trabajo. ¿Quieres? ¿No fuiste a la escuela? Sí, pero me fui a cambiar a mi casa. ¿Qué? ¿No te gusta el lugar? No, sí. Tranquilo, ¿no? ¿O no quieres que te vaya conmigo? No, no es eso, digo. No está emocionada mal. ¿Por qué tú no quieres? Aquí o en el Tower. No, no sé si voy a poder. Sí, sí vas a poder. Si estuviéramos haciendo esto en la mercería, todo el mundo nos estaría viendo trabajar ahí. Eso sería muy buena imagen para el negocio. No que ahorita que está cerrado. De todos modos, no puedo ir a la mercería. El dolor de cabeza me está matando. Y Gabriela, ay, es verdad, ya es tarde. No me gusta que ande estas horas en la calle. Mira, ¿no se ve más bonito así? Como sea, se ve espantoso. Ay, Tere, ¿cómo eres? Son recuerdos muy lindos, el bautizo de un bebé. Bueno, a lo mejor como tú nunca has tenido hijos... Perdón. ¿Y cómo está Gabriela? Bien, ella siempre está bien, ya sabes. Hace lo que quiere. Ay, debe ser ella, le voy a abrir. No, yo voy.
te ve. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué cara de cansada tienes, tío. Sí, me duele un poco la cabeza. ¿Qué onda, Mar? Hola, mi amor. ¿Y qué me cuentas? ¿De qué o qué? No sé, ¿estás contenta o estás saliendo con alguien? Sí, más o menos. Sí, sí estoy saliendo con alguien. No me habías dicho nada. Ya sé, mamá, pero luego te cuento. Bueno, no tiene nada de malo salir con alguien. Siempre y cuando no esté casado. Tere. ¿Vive por aquí cerca? Sí. Oye, Tere, ¿te mandas una foto? De cuando íbamos en prepa. ¿En serio? A ver, préstame. Pepe se ve igualito. Bueno, no. Se ve más guapo ahorita con sus años. Hola a todas. Hola, mi amor. ¿Y eso? Pues nos venimos a trabajar aquí porque es un pedido muy grande y en la mercería no cabíamos. ¿Y ¿Ya está la comida? Ahorita te preparo algo. Bueno, nosotros ya nos vamos. Me llevo material a la casa para seguir trabajando allá. Gabriela está en exámenes y tiene que estudiar. ¿No me habías dicho que estabas en exámenes? ¿Y cómo por qué tendría que habértelo dicho? No sé, fue por hacer plática. Bueno, vámonos. Adiós, Tere. ¿Gabriela no va a venir? No lo creo. Ha de andar con sus amigas. Oye, ¿y no te contó nada sobre su nuevo novio? No, nada. Pero así son. Nunca te cuentan nada. Bueno, como tú no tienes hijos, pero a veces quisieras matarlos. Ya casi acabamos con este pedido. Sí, ahorita te pago. No, Tere, ¿cómo crees? Lo hice solo por entretenerme, pero no me debes nada. Oye, ¿y la ves contenta? La veo rara, pero pues a su edad, ¿quién no es raro? ¿Y no tienes miedo de que un hombre mayor se aproveche de ella? Ay, qué tonterías, dices, Tere. Claro que no. A ella le gustan los muchachos de su edad. ¿Me extrañaste? Sí. ¿Qué? Que sí te extrañé. A ver... Hoy falta la escuela, así que más te vale que me enseñes algo. ¿Qué quieres que te enseñe? No sé. Lo que más te guste. ¿Qué haces? Eres hermosa. Muy bella. Eres joven. Perfecta. ¿Dónde está mi mujer?
Ayer fue tu santo, ¿verdad? Sí. Pero yo no acostumbro a celebrarlo. Pues yo te quise traer un regalito. Ay, no te hubieras molestado. Está muy lindo, pero yo no uso estas cosas. Pues deberías, amiga. A los hombres hay que calentarlos. ¿Cómo crees que ha funcionado mi matrimonio? Y además fue idea de Gabriela. Y dale las gracias a Pepe por el libro que le compró. ¿Qué libro? Ah, un libro que ella necesitaba. Pobre Pepe, se ve que aún tiene ganas de ser papá. Ah, no me comentó nada. Ay, ya conoces a Gabriela, es una igualada. Seguramente le estuvo insistiendo y él no supo decirle que no. Sí, seguro. Saludos a Ofelia y a los niños. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijiste que nos íbamos a ver hoy. Tuve una junta y no pude. ¿Y entonces? ¿Cuándo nos vemos? Mañana te hablo, ¿sí? No, dijiste que hoy. Nos vemos mañana en el Tower a las 6. A las 7. A las 7 ya es muy tarde, yo tengo que estar aquí. Ese no es mi problema, a las 7. ¡José! Mira, me espantaste. ¿Qué está pasando con Gabriela? No te entiendo. ¡Ah, no me entiendes! Mira, si me vas a hacer un show por la hija de tu amiga, mejor ahórratelo, ¿sí? A ver, ¿le compraste un libro? ¿Para qué le compraste un libro? ¿Y en qué momento quedaste de dárselo? ¡Me la encontré! ¡Me la encontré y se lo di! ¡Es hija de tu amiga, por favor! ¡Es una niña! A mí me dijo que tenía 18 años. Y déjame estar haciendo preguntas tontas. Mira, te pregunto lo que yo quiero. ¿Por qué he visto cómo la ves? ¡La veo porque es una mujer! Gaby, no podemos seguirnos viendo tanto. Tere está sospechando y... Tú me gustas mucho, pero estás muy chiquita. Pero para acostarte conmigo no te importa mi edad. Mi mamá me preguntó. ¿Qué te preguntó? Que si tú y yo andábamos. Y eso se lo dijo Tere. Ella ya lo sabe. Tere no sabe nada. Solamente sospecha. Pues como tú quieras, pero algún día se va a enterar. No se va a enterar si hacemos las cosas bien. ¡Tere! ¡Tere! ¿No has visto a mi mamá? Ay, no, no la he visto en todo el día. Debe estar en tu casa. Oye, ¿qué te dijo Tere? Me amenazó con unas tijeras, ¿que no la viste? Ah, claro que no, yo no vi nada. No, no, divórciate y métela a la cárcel, no puedo con ella. Gabriela, por favor, escúchate. No vas a hacer nada, ¿verdad? ¿No te da miedo que me haga algo? Tere, no va a hacerte nada. Eres un cobarde poco hombre, infeliz. Para meterte conmigo sí, ¿no? Pero para decirle a ella, ¿qué? Vete a la mierda. ¿A dónde vas? ¿Oh? Ahorita mismo arreglamos todo, ven. Ese tipo violó a mi hija. ¿Presentaban una denuncia? ¿Hicieron los exámenes correspondientes? ¿Exámenes de qué? Doctora, sí, mi hija dice que ese tipo la violó, yo le creo. Señora, yo no puedo descartar que su hija le haya mentido. Usted no puede dudar de mi hija. Puedo hacerlo. Y en este momento le voy a pedir a un médico legista que le hagan los exámenes pertinentes. Y no necesito de su consentimiento para hacerlo. ¿Qué le hiciste a Gabriela? ¡Tú qué le hiciste! Ese es el dictamen médico. Como puede ver, su hija no tiene rasgos de violencia. Su hija no fue violada, señor. ¿Qué? ¿Que yo la violé? ¡Estás enferma! ¡Las pastillas que te estás tomando te están haciendo daño! ¿Cómo puedes pensar eso? ¡Eso es lo que me dijo ella! ¿Tú qué haces aquí? ¡Te dije que te quedas en el coche! Pero ya que estás aquí, ¿sabes qué me dijo? ¡Que yo te violé! ¡No te hagas pendejo que tú me violaste! ¡Yo nunca te hice nada! ¡Nunca voy a saber por qué lo hiciste! ¡No mientas, Gabriela! Y tú, maldita enferma,
siempre, siempre lo supiste y nunca hiciste nada. Por eso quisiste matarme, ¡no sabes que vivas de loco! ¡Eres una mentirosa! ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? Por favor. ¿Y tú? ¿Qué me decías? Que la metiera a la cárcel para quedarme contigo, para casarme contigo. ¿Quién no esperaba en la casa cuando Tere no estaba? ¿Quién? ¡Me violaste! Gabriela Ortega mintió. Su marido no la violó. ¿Cómo? Sus sospechas no eran infundadas. Su marido tenía una relación con la menor. Entonces estuvo bien lo que hice. No, señora. No estuvo bien. Y menos de la forma en que lo hizo. ¿En qué momento nos dejamos manipular por Gabriela? Cuéntame de tu familia. ¿Qué quieres saber de mi familia? No sé, algo que no me hayas contado. Algo de tu papá cuando estuvo en la cárcel, por ejemplo. Sé que le pegaban. Que le pegaban mucho. ¿Él te pega? No, no me pega. ¿Y a tu hermano? ¿Qué quieres saber de Marcelo? Si a tu hermano le pega. No, no le pega. Una vez dijiste que tenías miedo. ¿De qué? Nada. ¡Maldito puto maricón!
¿Hablaste con tu hermano? Tiene el celular apagado. ¿No te dijo a dónde fue? No. Al trabajo no fue. Y no creo que regrese después de lo que pasó. ¿De lo que pasó o de lo que le hizo mi papá? Hija, por favor. Es que deja de defenderlo, mamá. No quiero que te oiga, Patricia. No me importa que me oiga. No me importa. Ojalá que Marcelo se quede con sus amigos hasta que se le pase a tu papá. ¿Y que se le pase qué? Ay, hija, pues imagínate. Yo creo que debía haber pensado que tu hermano... A ver, ¿qué? ¿Que Marcelo es homosexual? Hija, no digas esas cosas de tu hermana. Es que hay que ser imbécil para no saber qué le está pasando a tus hijos. ¿A dónde vas? A hablar con él. Lo quiero matar. Hija, por favor, déjalo así. ¿Qué le hiciste a mi hermano? Nada. Tu madre exagera. ¿Exagera? ¡Le pegaste, papá! Tenía que arreglar unos asuntos con Marcelo. ¿Y con mi mamá también tenías asuntos que arreglar? ¿Porque si te diste cuenta que le rompiste la cara? ¡Tu madre se metió entre los dos! ¿Qué? ¿Me estás cuestionando? ¿Tienes idea de dónde encontré a tu hermano y con quién? ¿Y qué? ¿Nunca te pasó por la cabeza que tu hijo es homosexual? ¡Cállate! ¡No voy a permitir que me hables así! ¿Por qué no se calman? Patricia, ayúdame a poner la mesa. ¡Me voy de esta casa de mierda! ¡Hija, por favor! ¡Patricia! La señora Ocampo no puede hablar. Hay que hablar entonces al departamento de psiquiatría. Es probable que tenga que ser internada. ¿Y la hija? Tampoco, a menos de que venga su terapeuta. Llámale y pídele que venga. Sí, doctora. ¿Bartowell? Hola, señora, ¿cómo está? Sí, ya me contó todo lo que pasó. Sí, aquí está, se lo comunico. Tu mamá. Hola, ¿qué te tomas? Arsénico, cianuro. ¿Café? Tengo todo menos café. Bueno. Ahorita atiendo las mesas. Bueno, no te preocupes, chiquito. Tú atiende a tu hermana, yo me encargo. Me gusta mi cuñado. Deberías irte a vivir con él, Marce. No te voy a dejar sola. ¿Qué sentido tiene? No podemos estar evitando todo el tiempo que nos haga algo. Voy a hablar con Oscar. ¿Para que me vaya a vivir con ustedes? No, olvídalo. No quiero importunar. Entonces voy a hablar con mi papá. No, Marcelo. Te va a golpear otra vez. ¿Y si te pasa algo, qué voy a hacer sin ti? No jodas. No, que no nos joda él. Marcelo, ¿cuando llegaste anoche ya estaba tu hermana en casa? Su padre les está hablando. Lo único que quiero saber es a qué hora llegaron a casa. Estoy castigado. Entonces dígame hasta cuándo para estar más tranquilo. Quédate tranquilo y déjanos en paz a los demás. ¿Te sirvo más café? Sírvele café a ellos. ¿No ves que se sienten los dueños de esta casa? ¿Por qué no te metes conmigo y las dejas en paz a ellas? ¿Y cómo quieres arreglar esto? ¿De hombre a hombre? ¿O de marica a marica, si así prefieres? ¡Cállate! ¡Está bien!
estamos todos un poco nerviosos. ¿A qué hora regresas? No sé, ma. Tengo clase hasta las 2 y luego regreso. Si vas a la facultad, yo puedo llevarte. Tengo un cliente por allá. No, gracias. Patricia, ¿por qué no dejas que tu papá te lleve si van por el mismo rumbo? No, tengo que pasar por una amiga todavía. Yo te puedo llevar por esa amiga. Prefiero ir sola. Tranquilo, se le va a pasar. Que te vaya bien. El otro día en la facultad hablamos sobre los secretos familiares. Es interesante. ¿Y tú dónde crees que está tu secreto familiar? ¿En tu papá? Sí. ¿Qué sería? No hay salida. Ni para él, ni para mí. Y también me molesta. ¿También? ¿Quién más te molesta? A Marcelo y a mí nos molesta. ¿Tu papá? Pide. 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 Y pide. ¿Tu papá te pide lo mismo que tu novio? Quiero que deje de molestarme. ¿Qué onda, ma? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y mi papá? Acaba de llegar. Está en su cuarto. ¿Cómo te va con el psicólogo? ¿Ya le platicaste que últimamente te da por estar poco en la casa? No entiendes nada, mamá. Sí entiendo. Y ya me cansé que todo el tiempo digas que no entiendo. ¿Qué es lo que tengo que entender? ¿Que todo el tiempo estás molesta? Ya no sé cómo tratarte y tu papá tampoco. ¿Ah, no? ¿No sabes cómo me trata mi papá? ¿Quieres que te lo diga? A ti algo te pasa. No puede ser que de la noche a la mañana estés cambiando así. No, mamá, no te equivoques. No es de un día para otro. Son años. Mira, Patricia. Tu papá está muy mortificado por ti. ¿Por qué no hablas con él y solucionan las cosas? ¿Hablar qué? Si esto ya no tiene solución. Mi amor, llegaste justo a tiempo para comer. ¿Y Marcelo? Te manda un beso. Enorme. Patricia. ¿A qué hora tienes clases, mi amor? Ahorita. Te preocupas mucho por ellos, Carlos. Ya están grandes. Eso es lo que pasa. ¿Y grandes para qué? De Marcelo. De Patricia. No entiendo. No entiendo. Ya crecieron, por eso pelean. No te mortifiques. Todo está bien. Aquí estoy. Dijiste que querías hablar conmigo. Doctora, ¿qué se hace con los secretos? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Estás enojada conmigo?
tu hermano también. ¿Ya no me quieres hablar? Me voy a bañar. No quiero llegar tarde. Hey. ¿Yo te ayudo? ¿Te acuerdas cuando yo te bañaba? ¿Te acuerdas? No te preocupes. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. ¡Déjame! ¡Es Patricia! ¡Déjame! ¡Patricia! Ya se nos acabó la cerveza, pero mañana la van a traer. Bueno, cada vez nos va mejor, ¿no? ¡Ábrete, hijo! ¡Ábrete! ¿Te quieres quedar? No, no puedo. Lo había sacrificado. Vete, anda. ¿Bueno? Pati, ¿qué pasa? Pásame el teléfono. Pati. ¿Pati? ¡Por favor, Marcelo! ¡Ayúdame! ¡Hijo, pero te quiero! ¡Me quieres lastimar! ¡Marcelo! ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¡Apúrate, por favor! ¡Me vas a lastimar! ¡Qué hablas, te digo! ¡Lárgate, maldito! ¡Eres persona! ¡Patricia, hombre! Pati, despierta a mi mamá. ¡No, Marcelo! Voy para allá. ¡Pati! ¡Apúrate, por favor! ¡Eres un enfermo! ¡Maldito de... ¡Abre, abre! ¡Te odio! ¡Que abras, te digo! ¡Abre, Patricia, abre! ¡Abre, Patricia, abre! ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Que tu hija se encerró en el baño! ¿Ahí está Marcelo? ¡Marcelo nunca está! Patricia, mi amor. Patricia. ¡Patricia, abre! ¡Te está hablando tu padre! ¡Tranquilízate, Carlos, por favor! ¡La estás espantando! Déjame con ella, por favor. Déjame. ¿Estás bien? ¿Cómo va a estar bien si se encerró en el baño? Tranquilízate, por favor. Te lo ruego. Déjame hablar con ella. ¿Por qué no vas por un té a la cocina? Hijita, por favor, déjame entrar. ¿Pati? Marcelo, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? ¿Qué está pasando? Te marco y estoy ocupado. No sé. ¿Está mi papá en la puerta? Me van a lastimar, Marcelo. No, a ver, tranquila, nadie te va a hacer daño, ya voy en camino. Apúrate, que me va a matar. ¿Estás hablando con Marcelo? Ya no puedo más, Marcelo, ya no puedo más. ¿Estás con mi mamá? Está aquí afuera, pero yo no quiero que entre, no quiero que entre. A ver, Pati, necesito que le abras la puerta, por favor, ábrele. Por favor, apúrate. Ya estoy en una cuadra, por favor, ábrele la puerta. Patricia, mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Ay, hijita, perdóname. Yo no sabía. Dejen paz a su hija. Usted nunca quiso ver lo que pasaba con su hija. Por eso es más culpable que ella. Marcelo está muerto.
como yo. Me cansé de tener miedo. I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me. Because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walked beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the